Dediquemos esta lección a ver la función exponencial. La función exponencial es con, con base A positivo se define de esta forma: la función siempre es igual a una constante por A elevado a x. Se supone que la base es positiva porque, en caso de que fuera negativa, tendríamos problemas con los exponentes. Supondremos positiva, A distinta de 1 y ya puede ser cualquier constante. Observemos, por ejemplo, si tenemos la función y igual a a 2 elevado a x, que siempre podemos x puede tomar cualquier valor, por tanto, el dominio de la función es siempre todo el conjunto de los números reales, tanto negativos, positivos como el cero. Por ejemplo, si le damos valores a x y, cuando x vale 0, la función será 1, cuando x valga 4, sería 2 a la cuarta, sería 16 y cuando x fuera un número negativo, por ejemplo, 2 elevado a menos 4, tendríamos 2 elevado a menos 4, sería 1 partido por 2 elevado a la cuarta, que sería 1 partido por 16. Por tanto, el dominio es todo r. Observemos si x es positivo, f de x siempre es positivo, pero si x es negativo, se observa, vemos aquí dando valores, que como a elevado a x sería 1 partido. Por a elevado a menos x, como hemos hecho en este caso particular, también sería un número positivo. Entonces, de aquí se, se deduce que el rango de la función es siempre positivo. Siempre su gráfica va a estar en la parte positiva del de eje OI. El rango será todos los positivos, bueno, más infinito. ¿De acuerdo? Es importante observar qué pasa con la gráfica dependiendo de si la A es mayor que 1 o A es menor que 1. Para ello podemos considerar dos, dos gráficas, una sería la de Y igual a 2X, por ejemplo, y otra la gráfica Y igual a un medio de X. Si tenemos un medio, es un valor que está entre 0 y 1 y si le diéramos valores a x, ¿qué observaríamos? Observaríamos que cuando x vale 0, un medio elevado a 0 es 1. Cuando x vale 1, tendríamos un medio elevado a 1, sería un medio. Pero cuando x vale menos 1, tendríamos un medio elevado a menos 1, sería un medio elevado a menos 1, es 2 partido por 1 que es 2. Esto va a ocurrir con todos los valores de x negativos. Tendría, le daría la vuelta y si intentáramos hacer la gráfica veríamos que, si intentamos hacer esta gráfica, tenemos cuando x vale 0, la y vale 1. Cuando x vale 1, la y vale un medio, que estaría por aquí. Pero cuando x vale menos 1, la función vale 2. Cuando x valga menos 2, la función valdrá 4 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando a es menor que 1, como en este caso, la gráfica tiene este aspecto, sin tocar el eje de las x. Cuando a es mayor que 1, por ejemplo el 2, hemos visto que 0 vale 1, también tendríamos 0 vale 1. En el valor 4, la función valdría 16, en esta parte. La parte positiva del eje de las x la función crece y en la parte negativa de las x la función decrece. Por tanto, la gráfica es la misma, es siempre esta será la gráfica de la exponencial, pero para valores mayores que 1 crece hacia la derecha, hacia más infinito, y en, eh, para valores cuando a positivo menor que 1 crece hacia la izquierda también hasta, hacia más infinito.